A pocas horas del plebiscito que determinará si se realizará una nueva constitución para Chile y qué mecanismos se utilizarán para redactarla, los comandos de campaña y los referentes políticos de la zona sur han extremado sus estrategias para convencer a los adherentes tanto de la opción apruebo como la del rechazo. Es el caso del alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, quien ha liderado varias acciones por la opción apruebo. Una de ellas, un video en el que se le ve junto a varios vecinos levantando un cartel y llamando a apoyar una nueva constitución y la convención constitucional. Chile necesita crecer y todos debemos trabajar en esa tarea. Nuestra voluntad tiene que ir de la mano de nuestros sueños. Por eso, por pequeño y sencillo que sea nuestro esfuerzo, debemos poner manos a la obra para construir un país más justo, más integrador y más humano. El 25 de octubre tenemos la oportunidad histórica para abrir los espacios a la democracia y participar de forma efectiva en una constitución que sume y agregue a sus ciudadanos, dejando de lado un texto que resta, que divide y que fue creado en dictadura. Todas las manos son necesarias para invitar a esta jornada. Nadie sobra. Por eso creemos en un nuevo Chile y unidos este 25 de octubre aprobamos una nueva constitución. Otro que no se ha quedado atrás es el consejero regional y candidato a gobernador regional por la región de Los Lagos, Francisco Reyes, quien también ha optado por una estrategia audiovisual para invitar a votar. Muchas de las preocupaciones de los vecinos y vecinas de la región y de Puerto Montt están centradas en lo económico, en lo laboral, en cómo parar la olla en la casa. Sabemos que esas preocupaciones están latentes a propósito de esta pandemia. No obstante, las desigualdades se han evidenciado aún más durante esta crisis sanitaria y tenemos que combatirlas de alguna manera. Aprobar y cambiar la Constitución es precisamente la herramienta para comenzar a hacer frente a estas desigualdades que se hacen presentes con mayor fuerza en tiempos de emergencia. Desigualdades que golpean mucho más a la gente más humilde en la salud, también en el trabajo. Y por supuesto en las pensiones. Además de ellos, también se han sumado dirigentes sociales y vecinos de la comuna, quienes también han grabado sus propios videos. Voy a votar apruebo para que Chile garantice derechos sociales. Voy a votar apruebo porque esta es la primera vez que las mujeres tenemos el espacio para opinar en la Carta Constitucional. Y voy a marcar convención constituyente porque este es el espacio que garantiza la paridad, 50% de hombres y mujeres, escribiendo la Carta Constitucional de Chile. Soy la doctora Eugenia Schnake, llevo 31 años trabajando en salud pública y quiero un sistema de salud universal en nuestro país que permita que todos podamos acceder con calidad y con oportunidad no solo a las prestaciones frente a la enfermedad, sino que a condiciones de vida que nos permitan estar más sanos. Eso es imposible con la Constitución de 1980 porque solo garantiza el acceso a la salud y el poder decidir entre un sistema público o un sistema privado. Por eso yo voto apruebo y convención constitucional. A escasos días del plebiscito del 25 de octubre, no olvide llevar su mascarilla, cédula de identidad y un lápiz de tinta azul para marcar la opción que usted desee.